Bueno, felicidades. Importantísimo primer triunfo y tuviste tu protagonismo. Bueno, sí, claro. Siempre enfocado en el trabajo para salir a pichar al zurdo y poniendo el máximo de mi esfuerzo, lanzamiento tras lanzamiento, hasta que salga el resultado que fue ahora. Es muy importante golpear primero aquí en el patio. En el triunfo, bateamos un piche que siempre se nos ha hecho difícil. En los años siempre nos ha ganado, nos ha pichado muy bien, pero bueno, este año ahora hicimos una buena estrategia, darle pasar el lanzamiento, verle mejor picheo y le conectamos con fuerza. Un equipo ya clara que no se rinde nunca. Creo que, como te dije, una generación que ha ganado, que sabe lo que es empujar. Pero nada, salimos a hacer el trabajo y las cosas salieron. Es lo más importante, la victoria del equipo. Vamos adelante 1-0. Empezamos bien. Un inning que me ligaron una base por bola, un desbol y vino un jonrón. Te lo había dicho en la entrevista anterior, le había que pichar, tratar de no acumular corredores en base porque un batazo puede cambiar la decoración. Pero nada, hubiese querido seguir pichando, pero ganamos, que es lo que hace falta, y de aquí lo que cuenta son las victorias del equipo, que es lo que va a dar el triunfo final. Ahora lo importante es ganar, no importa dónde tú vengas, hacia adelante, al medio, al final, lo importante es hacer el trabajo que le toca a cada cual y nos vamos a llevar la victoria. Una gloria de todos los tiempos, el Miguel Urrutia. ¿Qué te parece esta fiesta? No, indudablemente que de verdad que es una fiesta, que el béisbol ha levantado en Tuna, pero son dos equipos muy fuertes, pero voy al mío, creo que no es para 4 o 5 juegos, para mí que son 7, pero si terminamos antes mejor. Bueno, Grandi, una vez más lo demostraste. Tranquilo, una bola se le quedó ahí después de conectar, pero no quiere decir que esté bien al bate, estoy tranquilo, estoy haciendo ajustes, no estuve bien en serio de habla. Hoy día en la entrevista anterior estoy tratando de hacer unos ajustes, estoy cambiando una forma de bateo ahí más o menos, porque hay que hacer un ajuste inmediato a ver si me siento bien en el conjunto. Los leñadores abren triunfando, al igual que en el playoff contra los Tigres, y obligan este domingo a los azucareros a que ganen, porque de lo contrario tendrían que triunfar en 4 de los 5 juegos que restan. Vamos a esperar qué ocurre este domingo.